Actualmente nuestra vuelta rápida es 1:42.8. Todo en orden y listo para salir. Quedan dos vueltas de combustible. We'll be right back.
estaremos en boxes al final de esta vuelta. De acuerdo, nuestra mejor vuelta hasta ahora es 1 minuto 42.0. Championship class for four consecutive wins here at Spa between 1962 and 1965, a feat since matched by only one other driver, Ayrton Senna. Spa demands extreme concentration and skill from all drivers. Keep a close eye on the action around Eau Rouge and Blanchimont, which are taken flat out in order to get good speed into the straight following them.
equivocado. Está disponible. Pero no van a desplegar el auto de seguridad. Aún así, ten cuidado.
despejado. Más el botón adelantar, es hora de aprovechar esa energía, vamos. Esperamos que el nivel de agarre empiece a descender pronto. En la pista que dejó muchos escombros, por suerte se pudo limpiar a tiempo y no hará falta desplegar el auto de seguridad.
ventana de parada en boxes, vamos a ponerte neumáticos medios. En todo el circuito salió el coche de seguridad. No pierdas de vista el delta. Hay que mantenerlo positivo para evitar penalizaciones. Baja el ritmo, mantén el delta positivo. Mira, no te preocupes por los daños. Si vas a checar el PMF, te tengo unas opciones nuevas para la estrategia de carrera. ¡Epa! Más despacio. Tu delta es negativo, lo que significa que vas muy rápido. Disminuye el ritmo. Ven al final de esta vuelta. Baja la velocidad. Nuestro delta es demasiado bajo y nos arriesgamos a que nos penalicen. Reduce el ritmo de inmediato. Más. Una parada en boxes fantástica. Fue más rápida de lo planeado. Esta fue la última parada. No hay más paradas en boxes programadas. Te aproximas al coche de seguridad, vas a la cabeza, así que no lo pases. Permanece detrás del coche de seguridad.
Vuelve a ceder la posición. El coche de seguridad está en la pista y no se puede rebasar. Devuelve la posición. Nos estamos acercando al coche de seguridad. No lo rebases. Lideras la carrera. Sigue al coche de seguridad. Te aproximas al coche de seguridad, vas a la cabeza, así que no lo pases. Permanece detrás del coche de seguridad. El coche de seguridad va a salir en esta vuelta. Controlaremos el ritmo de los autos en el sector 3. Asegúrate de respetar el delta hasta que el coche de seguridad esté en la pit lane. Adelantar para consumir parte de esta energía.
marcaste la vuelta rápida de la carrera. Sigue así. Se permite el uso del DRS, repito, DRS disponible. En la pista, pero no van a desplegar el auto de seguridad. Aún así, ten cuidado. Cuidado, hay coche de seguridad virtual. Reduce el ritmo y mantén un delta positivo. Salió el coche de seguridad, hay que formarlos a un ritmo reducido. Controla el tiempo delta, asegúrate de mantenerlo positivo. Bien, ven a boxes al final de esta vuelta. Baja la velocidad, nuestro delta es demasiado bajo y nos arriesgamos a que nos penalicen. Reduce el ritmo de inmediato. ¡Vas! ¡Sal ahora! Una entrada perfecta, hicimos un buen tiempo de parada en boxes. ¡Buen trabajo! Estamos acercando al coche de seguridad. No lo rebases, lideras la carrera. Sigue al coche de seguridad.
5 vueltas de combustible. Bien, despejado. Virtual desplegado, baja el ritmo y mantén un delta positivo. Se desplegó el coche de seguridad virtual. Coche de seguridad virtual está terminando. Mantén el ritmo hasta la bandera verde. CSV acabando. Espera a la bandera verde. En la pista que dejó muchos escombros, por suerte se pudo limpiar a tiempo y no hará falta desplegar el auto de seguridad. Aproximas al coche de seguridad, vas a la cabeza, así que no lo pases. Permanece detrás del coche de seguridad. Mira, queda combustible suficiente para 3 vueltas más. No te preocupes por el auto de atrás. Le dieron una penalización de drive-thru.
coche de seguridad en esta vuelta. Hay coche de seguridad en esta vuelta. Tienes que controlar el ritmo en el reinicio. Manténlo estable hasta que el coche de seguridad llegue a la pit lane. Bandera verde.